Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Como pueden observar, todos están preparándose en esta previa del partido. Los jugadores ya entraron al campo de juego e hicieron su reconocimiento y realmente se los ven muy serenos. Charlan entre ellos y tienen muchas ilusiones para afrontar este partido. Las condiciones son casi perfectas. El cielo está totalmente despejado. Así que diría que tenemos un escenario realmente ideal para comenzar un partido. Estamos en el Camp Nou, adornado una vez más con los colores azulgrana. Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Barcelona frente al Napoli. La saca fuerte hacia arriba. Mertens. José Callejón. Coutinho. Suárez. Suárez, 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 Suárez. Sin problema la tajada del arquero. Esta no es una tajada cualquiera. Aleja el peligro por ahora. Messi. Suárez, 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 Suárez. Albiol a sacar lejos del área. Vidal. Cuidado, está Coutinho. Intentaron sorprender por abajo. Gran técnica para sacar ese remate rasante. El arquero estaba muy comprometido. Vidal. La juega bien hacia adelante. Suárez abre el juego por la izquierda. Koulibaly. Y la torre, ¿qué te pareció? Por el momento están intratables. En las estadísticas están pasando por arriba al rival. Pero claro, le falta todavía el gol. Pequeño o gran detalle. Suárez. ¡Qué bien se escapó! Messi. Sergio Roberto. Mételse. Se eleva y cabecea. Alan. Albiol. Insigne. Por el momento no se pueden sacar distancias. Pasó muy bien. Abre la defensa con un pase entre líneas. Así desperdicia una gran oportunidad por un centro impreciso. El que la tiene es Suárez. José Callejón estaba atento para cortar. Milik. José Callejón. Milik.
Cuidado, que puede terminar en gol. Me parece... Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Barcelona no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Después de un comienzo más que prometedor, donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles, la intensidad fue mermando. No aprovecharon esos momentos de superioridad y esto sigue 0-0. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido, esto está 0-0. Acomódense en el sillón y no se muevan de allí, porque el segundo tiempo ya está en marcha. Barcelona ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Mertens. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tan... Lo toca clarito. Es tiro libre. Está habilitado. Suárez. Ahí va solo. Messi y el balón. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar a su equipo. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Insigne. Y sí, se veía venir. Entre la buena defensa y la falta de creatividad, la iban a perder seguro. Rakitic intenta un pase al vacío. Magnífico lo que hizo. ¿La aguantará? ¡Qué impacto! Gran salvada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Pase largo hacia adelante. La tira larga cerca del área. Es un pase que rompe la defensa. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Barcelona quiere evitar a toda costa el alargue y la lotería de los penales. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. No pueden regalar la pelota. Mertens la juega en largo. Sergi Roberto vuelve a ganarla. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio... ¡Saca el remate! La pelota pasa rozando el palo derecho. El arquero sabía que no hubiera llegado nunca. Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Messi tira un pelotazo largo. Rechaza el balón para salir del ahogo. Hasta aquí no han podido romper la igualdad. 90 minutos parejos. 90 minutos dramáticos. A continuación el alargue. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad.
Me parece que prevaleció el miedo a perder. Así están las cosas. No se sacaron diferencias durante los 90 minutos. Esto está igualado. Nos vamos al largue. Se vuelve a poner la pelota en juego y comienza el suplementario. Abre muy bien la defensa con este pase. Gran pase a través de la defensa. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Sergio Roberto. Suárez recibe con peligro. Le va a pegar. Revienta el peligro y la saca violentamente. El arquero la manda lejos. Piqué corta el pase y tranquiliza. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La juega profunda. Umtiti busca sorprender con ese pase. Cuidado que puede terminar en gol. Está habilitado. Le pegó nomás. Maravilloso lo de Suárez. Me vuelvo loco. Gol, 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 gol. Suárez, gol, Suárez, gol. Cuando parecía que nadie iba a romper el empate, llegó el primer grito de gol. Es verdad, marcó el gol. No vamos a retarle méritos, pero de qué manera lo ayudaron, ¿no? Sabiendo cómo le pega, regalarle espacio es un suicidio. Marcaron mal esta vez y lo terminan lamentando. Y de esta manera termina la primera parte del alargue. El partido sigue igualado y los jugadores ya empiezan a evidenciar el cansancio. El resto físico empieza a tener un papel preponderante. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. Peleadísimo el encuentro. Es un verdadero partidazo hasta ahora. Gran pase a través de la defensa. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Le da de ahí! Nada de qué preocuparse. Muy desviado. Veníamos anunciando, allí está el cambio. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Suárez. La tiene Messi. Pase largo por arriba de todos. Aleja el peligro por ahora. Aprovecha la posibilidad. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! Paso importantísimo para ganar el partido. Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. Tienen el triunfo asegurado. Van a tener que presionar con más intensidad si quieren conseguir el triunfo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Se la saca de encima. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido final del juego. Fútbol, fútbol, fútbol. Goles, goles, goles. Alegría en el rostro de estos muchachos que nos regalaron una verdadera fiesta hoy. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? El estupendo trabajo del arquero y la defensa permitió acabar el partido sin goles en contra. Manteniendo ese nivel, va a ser muy difícil ganarles.
llegó el tiempo de despedirnos. Vivimos una gran jornada de fútbol. Mi querido Diego Latorre y quien les habla, Rodolfo De Paoli, les desea muy buenas noches y muchas gracias.